can't you see? I'm calling, a girl like you, so little warning is dangerous. I'm falling. There's no escape, I can hate, I need a heat. Baby, give me it, you're dangerous. I'm falling. Baby, can't you see? I'm calling, I got what you need. So when I warn you, it's dangerous. There's no escape, I can hate, I need a hit. Baby, get me here, you're dangerous. I love you. I think I'm ready. And just keep killing me with your love and love. I think I'm ready. I think I'm ready now. Thank you.
bebop. De hecho, ¿quiénes son? Conozco, se llama Michel Camino Caribe, no sé si es. Camilo, es el pianista. Qué loco está eso. Qué loco el don de la bataca. ¿Oíste cómo cambia de tono? Sí, está en el bataca, no. Percusión. También tenían bataca. No era bataca. Batería. Batería. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. Bataquería. Bataquería. Ay, qué rico. No me hablen de eso. Que llevo 2 semanas comiendo quesadillas y sándwiches de queso. ¿Qué es bataquería? Taquería. Va a taquería, ok. ¡Rico! Te le van a subir el vestido, ¿no? Sí, me imagino. Es que dicen que es carísimo. Entonces, si no les gusta, no le quieren hacer nada. Ah. A mí me hicieron un traje de esto, igualito así. Para no sé cuál canción, pero no me lo pusieron porque se me daba muy. Me lo hicieron así. Entonces, no. Jesus, help me please. Nos dio Leslie unas tarjetitas. Y un buen rato. Dios mío. ¿Cómo te fue la otra? Dame suave. Es que la otra no trae nada. La otra más alta creo que es. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Es lo más alto que canto en la primera canción. Mani, la que canto con Carmen ahorita sí. Suéltame. Por favor. No tengo nada de notas. Suéltame, por favor. Mani, te estoy pidiendo algo, por favor. Mucho se ve divino. Suéltalo. Me va a enojar contigo. ¿Qué es? No va a acabar bien eso. No me ames, me felicidad. ¿Y por qué te ahogas? Por la soledad. ¿Ya vieron las voces? ¿Y por qué me tomas? Desde ahí empiezo a pasar algo. Ronco. ¿Por qué me tomas? Recuerda ese ensayo. Fuiste a mis manos. Mañana estos pensamientos te van llevando. Que te quiero tanto. Eso para. Pero... Hay una banda en Londres, se llama los Peaceful Twins. Son hermanos. No sé si son gemelos, pero uno toca la batería, y otro la trompeta. Tocan sin micrófono. Tienen un bajo y un piano. Puro vivo, sí, pero alto vivo. Se agarran y además están separados y la expresión es cero. Y es igual el otro. Es hacer solo. Solo se le ve los brazos. ¿Sí tengo un nuevo maestro? Nunca.
No me acusen porque traigo el ritmo plagado de mis venas. No me acusen no porque bailo y muevo con su con cebada de porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gozar. Soy tan veloz, soy una llamada que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más. Yo soy tan veloz, pura llamada que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más. Que sube, que se te pega, que va pa' un lado, cosita buena, que te enloquece, que te divierte, que el ritmo viene con la mano, que tú lo quieres, que lo deseas, que lo donde, donde tú quieras. Un, dos, tres, cinco, seis, siete, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo soy candela, soy una llamada. Yo soy candela, soy una llamada. Un, dos, tres. Yo soy candela, soy una llamada que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más. Yo soy candela, soy una llamada que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más. Cuando siento el ritmo. Yo soy candela. Mi cuerpo quiere más. Okay. Canta al principio. No me acusen porque no estoy arriba. No me acusen porque traigo. Niños. No me acusen. ¿Mostrar algo mío? No, no puedes. Eso puede. No, pero no, no puedes. 40 temas. No podemos, ¿por qué? Porque no. No, I tell you, Eric. I have listened to so much beautiful. ¿Esto qué es? 60. And we thought. Ella, sí. Maybe la Fitzgerald. Sí, Fitzgerald. But I'm a little jazz. El animal. Yo, Ella Fitzgerald. Es un monstruo. So we'd like to just do a little impromptu thing and. Maybe this would fit in. Ella hacía un sonido sí, quedó, que hacía dos notas a la vez, una octava arriba de él. Empezaba a esquetar. Sonaba bien raro, pero no me acuerdo qué canción era. ¿Ella? Oh, you don't know the blues. Qué animal, qué animal. Hey, y la voz es. ¿Cuántos? Yo iba cada semana a escuchar estos jams de colombianos y veía gente impresionante. El jazz y el blues en la sangre. En el color. La única cosa que no comprendería de eso, o sea, me encanta todo lo que hace, como va cantando, pero ¿qué está cantando? No tiene nada la letra. En realidad es una demostración de la letra. Exacto, o sea, por eso te digo. Pero hay gente que le gusta. Pero ese virtuosismo implica muchísimo estudio, muchísimo estudio. ¿Cómo raspaba?
una sola palabra. Exacto. Lo que genera. Sin decir una palabra. Eso sí lo entendiste. También hay una portuguesa, María no sé qué. No me acuerdo el nombre. ¿Es improvisación o...? Sí. Digamos, coloca. Pero dale la nota exacta. Sí. Qué rango vocal, ¿eh? Mira como... Wow. That's all you get. Y ahí no había ni arzo, ahí no había nada, mami. Qué autotunes, ni qué. Qué frutus. Aparte de la show, ¿ver? Qué increíble esta mujer. Eric. Eric. ¡Oh, mi caballo! Que si no viste a Eric. No, se parece, se parece de gato con mujer. Es un monstruo. ¿Sí? Es que no estás acostumbrado. Sí. Te jazz. Te jazz. Sí. Te jazz blues, ¿no? Sefini. Wow, ¿eh? Mira esa. Magnife. Ah, eso es como... Ah, sí. Está bien cortito. ¿Trajiste tu... para de una vez llevarlo? Pearl White. Ahorita le damos una vuelta también. Sí, maestro, porque para estar más seguro. Mire, ¿y en Londres qué consume la gente? ¿Qué es lo que más consume? El musical de cada está haciendo la segunda pop. Mucho pop. Pero es que hay muchísimo jazz también. Latin. Claro, eso. Es que hay una mezcolanza terrible. Sí, claro. O sea, hay lugares de... Yo iba cada semana y a veces hasta dos veces por ¿cuánto semana. ¿Cuánto tres? Viviendo? Ocho años y medio. Voy a ver si está Beto y Mirna acá. Yo estuve viviendo muchísimo. Fue. Y te digo, tenía esa novia metida ahí, entonces ella iba a cantar y a tocar. Tocaba todo. Mira, con esos tocaba tiempos, percusión, ocho. Piano, guitarra, tocaba para cantar, pero componer, pero no ya, pero vocalmente... Una bestia.
piano y vocalmente. También la percusión también se echaba unos solos. Y no era sin instrumentos. ¿Y se hizo algo en la música allá en Londres? Pues sigue haciendo. Sí, sí, sí. Ah, grosa. Sí, sí, sí. ¡Qué bar! Está en otro planeta. Ahora, cuando empezó a hablar así, ahí. ¿Sabes lo que pasa? Hubo en una época en la historia de Sala Corte y se pensó que las bodas eran así. Hay millones que hacen eso. Yo sé, pero... Eso es una sola tomada. Sí, ¿no? La historia de ella, ella quiere ser bailarina. Le ganó el pánico. Entonces ya pudo bailar y empezó a cantar una canción de una. Y ahí dijo, mentira. Eso es lo que yo sé. Qué barro. No erra media nota, eso voy. O sea, no erra media nota. Aparte el chico se canta a contratiempo, ¿no? Por eso su forma sigue estando ahora. ¿Qué era? ¿Inglesa o norteamericana? Era mexicana. Era cambiado. De hecho era Celia Cruz. No, de hecho yes. Hace un sonido que está cantando su pobreza y está cantando dos notas a la vez octavado y está escapeando. No me acuerdo qué canción era. ¿Cómo le hacen para cantar? ¿Esa ronquera? Sin hay mucha práctica, pero es... O sea, bien se hace, no, es medio, o sea, teniendo las cuerdas vocales, primero la música, ¿no? Entonces se aprieta una parte, pero se relaja otra. O sea, que es una cosa de aislar unos músculos mientras aprietas otro. Porque generalmente vamos y apretamos todos, y eso es lo que lastima, y metemos mucho aire. Entonces es la cosa de presión, de activar esos músculos que hacen. Pero la más otra es que hacen el ruido. El profe la versión de que nos hizo, ayer no se la mostramos, de Crying. Oh, sí. Ah, sin querer. Que estamos ensayando ahora esto, para ver si pedíamos esto. A ver, sí. Lo no, que es que me dio risa porque estábamos todos así, súper serios adentro, no hablábamos ni nada. Estamos a gritar. Y todos así como que, ¿quién es? Y yo, manso. Estamos entre esta y Always, ¿sabes cuál de las dos? En caso de que se llegase a dar a cantar en inglés. Una rola que sí. power. Yo sí. quiero cantar. Pero mira y esta si versión. Voy a cantar la de If I... Para el Party Boy. Entonces ya la cantó Ceci. Pero nada más un pedacito. Pero igual. Yo la quiero cantar completa. Si ya la cantaron un pedacito, olvídate.
¿No es cierto que ya cantaron un pedacito de La Cigarra y la cantó Lisbeth? Pero un pedacito no, de... para entrar, ¿sí? Fue diferente. Siempre esa canción no la vuelven a cantar, sí, hasta dentro de tres academias. ¿Sí? Entonces quiero cantar... ¿Cuál? La del guardaespaldas. Pues así en la cantó Ceci. Entonces quiero cantar la de... Sí. La de una de Mariah Carey. Me está cargando. Ah, ese chavo es bien chido. Escucha la versión, profe. Escucha la versión. Escucha la versión. Cantando ahí arriba, ¿no? Está muy fuerte la segunda. Ahora la tapa, ahora la tapa. Ahí está. Ay, Dios mío. Hay que echar la presión. Lentium. Mani. Chiste. Déjalo para ti. Hay que ponerle pausa. Carmen y Héctor. ¿Ambos? ¿Sí? Héctor, a foro. Ya. Carmen, a foro. La idea es que veas son esos. Oh, Jesus Christ. Queremos mostrársela. Entre esa y también está.